¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nosotros nuevamente con ustedes, disfrutando de uno de los paseos de Tandil, como es Paseo El Cerrito. Y desde este lugar, hoy te presentamos un programa diferente, que va a ser sorpresa. Lo dejamos para que vos estés ahí y nos sigas en estos tres bloques habituales de Universo. Pero antes vemos a quienes hacen posible este programa. Graciela, bienvenida a Universo, con un tema nuevo que tenía pendiente, que es mostrar un poco de distintos lugares, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, más allá de que sos una seguidora de Universo, lo tengo que decir, sé que has viajado mucho y me pareció oportuno invitarte y que nos cuentes. En esta oportunidad vamos a decir un tema que elegimos conjuntamente, que tiene que ver, bueno, a la hora de que una persona quiera viajar, elegir el tiempo idóneo o adecuado para ese viaje, depende, por supuesto, donde sea, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Qué me podés decir de eso? Bueno, en primer lugar, gracias. Gracias por el espacio. No, por favor. ¿A quién no le gusta viajar? ¿Y a quién no le gusta escuchar historias de viajes y demás? Bien. Entonces pensé que está bueno empezar a pensar cómo organizar un viaje, pero teniendo en cuenta varias cosas. No se puede ir a cualquier lugar en cualquier momento del año. Tal cual. Y se me ocurrió, porque voy a hablar un poco de experiencia propia, ¿no? Porque experiencia muchas veces decimos que a ver quién te puede aconsejar mejor sobre un viaje que quien viaja. Tal cual. Entonces, el mes de enero, que es un mes fantástico, pero es temporada alta y es el mes en el que viajamos muchos, ¿no? Pensando en Argentina. Enero para nosotros. Para nosotros. Es temporada alta, hay que organizarse bien, hay un flujo de gente muy importante que viaja de acuerdo a las actividades que tenemos, porque son las únicas vacaciones. Tal cual. Y los otros días hablaba con una amiga y me decía, decime un destino para ir en enero. Bueno, le tiré algunas ideas, algunos datos. Y me dice, no, pero yo quiero ir a Cusco. Quiero ir a Perú. ¿En enero? Bien. No, ok. ¿En enero no? No. ¿Cómo no en enero? Yo tengo vacaciones en enero, quiero ir en enero. Enero no es la época para Cusco, porque tenemos inundaciones, lluvias torrenciales. Se te arruina el viaje. Tal cual. Ahorraste todo un año, trabajaste todo un año. No, pensá en otra cosa. Es como octubre, Brasil, que dicen que es lluvia. ¿Es así? Sí, y enero también. Sí, enero sí, puede sí. ser tremendamente tocó, lluvioso. Bueno, sí, claro, sí. Tal cual. Enero para el norte de Argentina también es complicado, por las lluvias que son torrenciales, inundaciones. Por ahí tenés previsto hacer 10 cosas y podés hacer 2 por las inundaciones. O sea, hay que pensarlo muy bien. Este año, por ejemplo, por mis cuestiones de trabajo, tengo solamente el mes de enero. Soy docente, aclaro. Ajá. Entonces, el mes de enero es la única alternativa. Y cuando empezás a hablar así con viajeros y no es el mejor mes, fíjate, empecé a buscar. Y una muy buena opción, una excelente opción para el mes de enero es América Central. Bien. Algo que la mayoría dice, ok, Caribe. No necesariamente. Caribe es una cosa, que son las islas, que son fantásticas, pero por ahí centrarlo en América Central, porque América Central, además de ser una región, que eso está bueno, son 5 países que se pueden recorrer fantásticamente bien en menos de un mes, entre 20, 25 días y demás. El mes de enero es estación seca en América Central. O sea que no vas a tener la lluvia como un impedimento para trasladarte. Bien. Entonces, y que está bueno lo que decís, porque alguien que organiza un viaje de ese estilo, de ese calibre, tiene que planificarlo casi con muchos meses antes. Entonces la persona que nos está escuchando ya está planificando para enero. Es lo ideal. ¿No? También, porque parece que enero está tan lejos, pero bueno, estamos en abril. No está tan lejos, te puedo asegurar que no. Por eso, no para nada. Además está muy bueno cuando vos elegís un destino. En mi caso yo siempre trato de elegir una región. Sí.
porque podés abarcar dos o tres países tratando de estar un tiempo razonable en cada uno, y generalmente son países que tienen características similares. Graciela, y en un viaje de ese tipo, ¿qué días mínimos hay que estar? Bueno, la experiencia que tuve yo, que fue ahora en el mes de enero, fue prácticamente de un mes. Un mes. Imaginé. Se puede hacer en 20, 25 días. Pero no alcanza o andas muy rápido. Alcanzaría justo. Bien. O sea, es una región que no se puede recorrer toda, porque por ahí hay lugares que no tienen buena prensa, como yo suelo decir, ¿no? Bien. Que se venden como peligrosos, que se venden como que hay que tener cuidado. Pero si te pones a leer un poquito sobre cada ciudad, un poco sobre cada país, la situación actual y demás, estamos en abril, tenemos tiempo de buscar información, tenemos tiempo de elegir blog de viaje. Que sería uno de los tips o consejos que vos darías antes de poder organizar un viaje. Claro, informarte, porque de pronto vos decís, es que yo creo que muchas veces, y me incluyo, hacemos como cosas, como quien dice, a la deriva. Sí. Decimos, sí, qué maravilloso ir a Italia o a Francia, sí, o a tal. Pero para pasarla bien, yo creo que hay que organizarse, por más que uno vacacione, ¿no? Tal cual. Hay que dedicarle un tiempo bien a informarnos. Hoy con internet todo es mucho más fácil. Todo es más sencillo. La información está al alcance de un clic. Esto y es decime, así. Y decime, porque ya me marcan que no tenemos para ir cerrando. Bien. Un viaje entonces, que ideal para enero sería Cusco, como ejemplo, podemos decir que habrá otros, ¿no? América Central, por ejemplo, bien, que es la experiencia que yo tuve ahora. América está Central, fantástico. Informando. Tenés desde ruinas mayas, tenés excelentes playas, sí, tenés lo mejor del Caribe hondureño, tenés grupos étnicos, algunos no tan conocidos, tenés una diversidad cultural enorme, o sea, hay un poco para cada uno. Bien. O sea, cada país es muy, muy rico. Y por lo general, cuando se dice América Central, uno automáticamente piensa en el Caribe, pero lo que es continental es muy fácil de recorrer y es sumamente rico e interesante. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué otro tip para cerrar, más allá de que te iba a preguntar, pero lo vamos a dejar para otro tema, dale, lo que es el armado de valija y depende cuántos sean en el grupo, que eso nos va a llevar mucho tiempo y no podemos ahora, sí, pero sí algún otro consejo que vos, como experiencia personal, hayas vivido de pronto en ese viaje, que vos digas, esto no se puede y esto hay que hacerlo. ¿En este último viaje? En el que estás mencionando como ejemplo. ¿Vos lo hiciste? Lo hice ahora en enero. Bueno, ¿y qué podrías decir? Esto no hay que hacerlo y esto sí. Mira, yo trato de ir a lugares que no sean extremadamente turísticos. Bien. Porque generalmente está todo como muy armado y me gusta ir a lugares que están menos maquillados, ¿no? Tal cual. Entonces, por ejemplo, el Caribe hondureño, sí, tiene un sector que es muy caro, muy famoso, muy difundido, que es Roatán. Ok, yo a Roatán no fui. Eso fui, podríamos decir que está maquillado, como vos decís. Totalmente, que es bien fantástico, ¿eh? Se vende como destino caro y está fantástico. Bien. Pero muy cerca de ahí hay un lugar que se llama Cayos Cochinos. Sí. Cayos Cochinos, que está muy cerca de Roatán, está en el camino a Roatán, donde están las tribus de los garífunas. Entonces vos te alojás con los locales, tenés contacto con ellos, comés su comida, es sumamente interesante. Bueno, así que eso sería un lugar para no perdérselo, por totalmente, así decirlo. Totalmente. Que vale la pena, que lo sugerimos. Totalmente. Y bueno, y si nos están viendo gente de viaje o de turismo, tenemos que decir que bueno, esto lo estamos dando como ejemplo. Sin duda. Que todos los duda destinos son válidos y sin que duda, por supuesto, cada uno elige, como siempre digo, lo que más le guste. Sí. O donde más cómodo va a estar. Obviamente que las agencias lo tienen en cuenta como destino privilegiado en la región de América Central. Tal cual. Bueno, sí. Graciela, vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con viajes. Quiero que me digas que yo soy horrible armando valijas cada vez. Bueno, me voy un fin de semana y hago como que me voy un mes. Yo creo que todo eso está bueno. Sí, por supuesto. Alguien que tiene experiencia poder contar. Algo de experiencia. Hasta la próxima. Un gusto.
Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina. Con el poder del aloe. Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, como lo que quieras y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil, Lemuel, productora integral de eventos. Contactanos a través del 0249 154 54 68 23 o a través de nuestras redes Lemuel. Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción, Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado, Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Me gustaría que te presentes, Emilio, porque haces muchas cosas. Bueno, Liliana, muchas gracias por la invitación primero, agradecerte el espacio. Por suerte estamos tanto con la nutrición, soy licenciado en nutrición y soy también profesor de educación física, por lo cual, bueno, puedo, como bien decías antes, combinar ambas actividades que son totalmente, están totalmente relacionadas y bueno, a partir de eso poder justamente sumar esto. Sumar sobre todo porque, bueno, vos tenés como planteles, por así decirlo, de deporte, trabajás en clubes, que eso tiene que ver también con acompañar más allá de lo que es dirigir un exactamente, a los chicos, ¿no? Exactamente, sí. Pensaba, bueno, justamente esto que vos me decías, la nutrición, por ahí tiene muchísima relación en todas estas cuestiones. La actividad física, justamente nuestro combustible, como vos bien decías, es fundamental que la persona pueda tener un alimento que sea seguro, un alimento que sea acorde, ajá, adecuado, armónico a sus necesidades. Entonces, a partir de ahí es donde entra la nutrición o mi rol en ese sentido para justamente tratar de ayudar al deportista o no deportista a mejorar o a potenciar sus condiciones al máximo. Es decir, dentro de sus posibilidades, tratar de que con la nutrición podamos mejorar esas capacidades justamente. Bien. Cuando hablamos de comida sana, sabemos que hay alimentos, ¿no es cierto?, que son básicos. Hablamos de porciones. Cuando hablamos de deporte, ¿esas porciones son más abundantes? ¿Cómo haces vos el análisis de alguien que te va a ver, de pronto, sea en el gimnasio, que también es de donde vos funcionás o trabajás, y te dice, bueno, viste, habrá, no sé, caballeros que querrán más músculo, por decir algo, señoras que no quieren, como en mi caso, no adquirir mucha masa muscular porque somos muy grandotas. ¿Cómo haces un análisis, bueno, un cuestionario, supongo, para determinar totalmente qué cosa puede comer? Sí, las consultas constan básicamente en una anamnesis donde averiguamos un poquito el historial de esa persona, y en base a sus objetivos y sus necesidades, justamente determinamos un plan nutricional que, como bien decías, se ajusta a si esa persona es deportista, es sedentaria, a su edad, a si hay un cuadro no patológico, que también, bueno, va a variar justamente la selección de los alimentos. Es decir, la bien amplitud exactamente es muy amplia y para eso justamente está ese cuestionario donde vamos a determinar un montón de cuestiones. Si esa persona justamente se acerca a nosotros, viene con un tema o con una necesidad puntual, nosotros tenemos que ser específicos en esas necesidades.
abocarnos a justamente lo que esa persona requiere y buscar a través de esa necesidad algo que le dé una solución. Y si nos referimos a tendencias, ¿viste? Porque hay tendencias que dicen, bueno, de pronto los suplementos, de pronto solo alimentos. ¿Qué es lo que vos sugerís? Vamos a ir por el lado de los deportistas, ¿te parece? De alguien, no sé, ¿qué tenés? ¿Chicos que juegan al fútbol? ¿Qué actividades hacen? Básicamente, sí, fútbol por, como ejemplo. Sí, en el consultorio deportistas, por suerte, de todas las áreas, de todos los deportes, pero sí. Yo trabajo particularmente en rugby, en un club de rugby, y bien. Veo muchos chicos que justamente, como decís, el suplemento y la publicidad, la propaganda, los meten en el mundo del suplemento como si fuese la salvación. ¿Es bueno o es malo? No podemos decir si es bueno o es malo, es si es necesario o no es necesario. No es necesario, perfecto. Muchas veces una buena alimentación, sí, un buen plan nutricional, acorde y adecuado, totalmente. El suplemento, como su palabra lo indica, justamente para suplementar cuestiones que a través de la nutrición no podemos contemplar. Bien. Si estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, sí. Donde sus requerimientos son altísimos, quizás ahí deberíamos justamente sí tener en cuenta estas cuestiones y analizarlo. Muchos de los deportistas amateur que tenemos en la ciudad, con un plan nutricional acorde y adecuado, logran cumplir sus requerimientos cómodamente y no es necesario quizás un suplemento. Por eso es que no diría si es bueno o malo, sino si esa persona lo requiere o no. Ahí está justamente el... Pero la pregunta por ahí sería, ¿exigen en parte, viste, que como somos las mujeres, no vemos algo de moda y, ay, pero a mí me gustaría esto? ¿Hay esa tendencia que te digan, tomo un suplemento o no es tan así ahora? Hay una tendencia, sí. Yo creo que la tendencia está principalmente por los medios de comunicación, claro. Quizás que nos avasallan con demasiadas cuestiones que, sí, que está bien, sí, publicidad, el tema principalmente de ventas, como decías, sí, pero claro, yo creo, o comercial, pero pienso que hay un montón de cuestiones previas, o sea, la educación nutricional, justamente lo que buscamos es eso, hacer o generar hábitos saludables en las personas. Bien. Generar hábitos incluye enseñar a comer, en el sentido de decir, ¿qué alimentos estás usando? Buenísimo que uses esto, ¿qué no está tan bueno? Vamos a tratar de cambiar estas cuestiones. Con cuestiones sencillas y con educación y haciendo docencia, pienso que es mucho más factible lograr que esa persona genere buenos hábitos que tratar de lograrlo a través de algo milagroso. Bueno. Pienso que un producto me va a modificar o me va a salvar. No, hay cuestiones que son de raíz y que están... Que se pueden reemplazar. Yo tengo hijos así de tu edad y realmente ellos no quieren saber nada con los suplementos. Pero bueno, como vos decís, para cerrar, entonces podríamos decir que la nutrición y el deporte van de la mano y que sería importante que sea... que el seguimiento lo haga un profesional como para por ahí también abordar, porque a veces, viste, decimos, levantamos tal o cual peso y no estamos bien alimentados, se nos baja la presión, bueno, un montón de cosas, ¿no? Totalmente, las dos áreas, tanto la nutrición como la actividad física, va a ser mucho más eficiente si esa persona se rodea de un profesional. En la nutrición, para un seguimiento y un pre-nutricional adecuado, que nos dé esas herramientas, y la actividad física lo mismo, si la actividad física es sistemática, programada, mesurada por un profesional, hace que la mejoría o la evolución de esa persona justamente sea mucho mejor, mucho más óptima. Bueno, Emilio, muchas gracias por tu tiempo, por brindarnos estos conceptos. Bien. Y bueno, nosotros hablamos de calidad de vida, así que bien, te vamos a volver a convocar por ahí con algún testimonio, algún paciente bien tuyo, ¿sí? Bien. Muchas gracias por estar. Te agradezco el espacio. Take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad. Thank you.
Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, como, lo que quieras, y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil. Lemuel, productora integral de eventos. Contactanos a través del 0249 154 54 68 23 o a través de nuestras redes. Lemuel. Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción: Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado. Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Antes de continuar con el programa, tengo que darle la bienvenida a una óptica que se llama Óptima. ¿Sí? Ella, bueno, tiene unos lindísimos anteojos, Marina, que ya muchos la conocen, en la calle Maipú, casi Chacabuco. Ahí podés ir a encontrar, entre otras cosas, este anteojo, mirá. Bueno, este es un anteojo lindísimo, súper moderno, ¿sí? Que en este caso, mira, está haciendo juego o está a tono con la ropa. Bueno, se usan así modelitos un poco más grandes, así que ¿dónde vas a ir? A Óptica Óptima. También tenés contactología, lentes de sol, todo aquello que vos necesites para, mira, verte y ver mejor. Y ahora sí, seguimos con más programas. Qué bueno poder encontrarnos en este nuevo ciclo de Universo. Desde ya muchísimas gracias, Liliana, por haber pensado nuevamente en Artística Claudina. Y bueno, arrancando un nuevo año, un nuevo ciclo, queremos contarles a todos que Artística Claudina continúa con todo tipo de talleres. Entre los talleres que a la brevedad comienzan son el taller de cerámica. Este año la profesora Dolores Mañeres, que estuvo con nosotros el año pasado, va a dar el taller de cerámica tanto para niños como para adultos. Gracias al profesionalismo de Dolores, ha tenido un éxito importantísimo este taller el año pasado, y este año ella lo hizo solo para niños, agrega adultos. El taller de los niños en principio tendrá un horario de 15 a 17 todos los miércoles, y el taller de adultos todos los lunes también de 15 a 17. También contamos entre las profesoras de nuestro staff con la profesora Marina Barbero, que este año ella es parte del negocio. El negocio cumple 10 años de trayectoria este año y Marina hace 10 años que está con nosotros. Marina está a cargo del taller de pintura de cuadros. Ella los dicta los días miércoles de 18 a 20 o los días sábados de 10 a 12, sin límite de edad. Marina abarca desde adolescentes a adultos sin límite de edad. En ellos pueden ver diferentes técnicas. También yo doy talleres de pátinas a adultos. Mis horarios son, por el momento, los lunes, los jueves o los sábados de 18 a 20. Los lunes también y los jueves, ahora cuando empieza un poquito más el frío, venimos a las 2:30 de la tarde hasta las 4:30. ¿Por qué digo por el momento? Porque a medida que se suman alumnos, sumamos horarios para que cada cual pueda tener una atención personalizada en los talleres que dictamos. No tenés que tener conocimiento previo para asistir a ninguno de nuestros talleres, solamente tenés que tener lo fundamental: las ganas de venir a compartir un buen momento y las ganas de aprender una técnica nueva. En el taller que dicto yo a los adultos, vemos técnicas como craquelado, pintura a la tiza, decapado, decoupage, sublimación y todo aquello que está de moda y que ves en esos pequeños cortos que te muestran en YouTube o en otras redes, acá lo podés aprender. Tenemos los elementos necesarios y el conocimiento para ofrecértelo a vos. También los días sábados a las 10 de la mañana tenemos el curso para los más peques.
depende de la edad que tengan, es el tiempo que vienen. De 4 a 6 años vienen una hora, de 6 en adelante vienen dos, y en ellos aprenden diferentes técnicas basadas en la pintura. Así que si tenés las ganas, si tenés ganas de pintarte un cuadro, renovar un mueble, si querés hacer tu propia vajilla, si querés hacer un regalo personalizado, este es tu lugar, Artística Claudina. Te esperamos, como siempre, en 4 de abril 646. Te pasamos info por Face, te pasamos info por Instagram o a mi teléfono 154-53-2237. Te esperamos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Lili. Llegamos al final del encuentro del día. Tengo que agradecer a Analía Díaz, que cuida mi cabello cada semana y lo peina, lo arregla tan lindo. Pese a que los exteriores a veces, como digo siempre, no luce tanto. Pero bueno, Analía, en la calle 25 de Mayo, entre 9 de Julio y Rodríguez, ahí la encontrás. Hace unos peinados lindísimos, atiende novias, egresadas, todo tipo de evento. Así que gracias, Analía, por cuidar mi cabello y decirte que nos sigas en nuestras redes sociales, que estoy vestida por Calas. Olvidaba, gracias Elisa por este lindísimo túnica, algo muy muy cómodo. Y sí, el sábado a las 19:30 también podés ver nuestro programa que se vuelve a emitir. Y me despido, sí, hasta la semana que viene, sin antes decirte que le pongas play a la vida, que le pongas stop a la mala onda, que pongas pausa para disfrutar y recorrer paseos de la ciudad como este donde hoy estamos, y que camines como, que camines así, siempre, siempre, siempre hacia adelante. Que Dios los bendiga. Cuando la luz del sol